Acabamos de terminar una reunión muy importante con representantes de gremios, representantes del gremio minero-energético, de transportadores que vienen realizando su actividad comercial en jurisdicción del Distrito Especial de Barrancabermeja. Le mostramos los resultados de tipo operacional que venimos realizando a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, de nuestra Seccional de Investigación Criminal y nuestro GAULA. Y todo esto gracias a la denuncia de todas las personas, de los comerciantes, de las personas que vienen siendo afectadas por estos delincuentes, mostrándoles los resultados con capturas, resultados contundentes, capturas, incautaciones de armas de fuego. Y aquí lo importante y como conclusión de esta gran reunión es que ya hoy en día pueden ingresar a las diferentes comunas, a los diferentes barrios, a llevarle sus productos a los tenderos para que la gente pueda comprar y ellos puedan comercializar los diferentes productos. Estamos en el territorio y estamos mostrando resultados.